contratación de jugadores, estar con la cadena en cualquier problema del equipo, incluso problemas personales, estar el día en el fútbol, ver jugadores, muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo, aparte de ser secretario técnico, hago otras funciones. ¿Sigue muchos jugadores por ahí? Veo jugadores que juegan contra nuestra, pues, o más destacados, pues la noto, ¿no? Y bueno, y siempre tiene uno luego alguna referencia en el día que empiece la contratación de jugadores. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien. Muy ilusionado, muy contento, ¿no? Un tema que me gusta. Y bueno, y estoy metido en el ambiente del fútbol, que es lo que me gusta más. Yo imagino que tendrá una agenda grande, pero habrá algunos cuantos que estén ahí en mayúscula, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que, aparte pues, de tener una gran plantilla que tenemos este año, hemos visto buenos futbolistas que, bueno, que a veces, pues, por motivos económicos o porque, bueno, por interés del futbolista jugar en segunda, pues no los tenemos aquí. Pero sí tenemos una agenda para, bueno, para principio, para, bueno, para otras temporadas, y que, bueno, y a ver la categoría que estemos, según donde estemos, pues esos jugadores podrían incorporarse. Pero bueno, estamos muy felices con la plantilla que tenemos. Yo veo una plantilla bastante competitiva y este año podemos hacer bastantes cosas buenas, importantes. Yo creo que sí, la plantilla de este año es excepcional. ¿Y ahora para el mercado de invierno tiene algo previsto en la universidad? No, sinceramente no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos muy felices con la plantilla que tenemos, está respondiendo muy bien y el ambiente que hay en la caseta es fundamental para nosotros. Y ya te digo, nosotros no tenemos pensamiento ahora mismo de incorporar a ningún futbolista, ¿eh? Yo creo que la universidad en este momento puede tener dos equipos competitivos para estar arriba. Pues bien, tú mismo lo estás diciendo, ¿eh? Yo creo que tenemos, aparte de una gran plantilla, tenemos dos equipos, ¿eh? Dos equipos que cualquiera de los dos puede jugar. Bueno, sale uno, el otro día salió Arroyo, 5 minutos mete gol, el otro día salió Coromina, mete gol. Salió también este Núñez, que participa poco, pues hizo un partido sensacional. La gente que está fuera en el banquillo y los que están a veces se quedan en la grada, que son gente importante, a la hora de competir luego cuando el míster lo necesita, pues son gente importante. ¿Eres partidario de las rotaciones? Bueno, el equipo yo creo que se está rotando un poco, pero se está rotando, ¿eh? Yo creo que, bueno, en temas de tarjeta, lesiones, yo creo que el equipo se está rotando. Yo creo que lo más que se está rotando ahora mismo es el banquillo, ¿eh? El banquillo, bueno, el equipo está respondiendo a la misma maravilla y, bueno, y pocos cambios se pueden hacer. Bien, la primera plantilla, aparte de esta, ¿qué otros equipos cuenta la universidad? Nosotros, aparte de la primera plantilla, pues, tenemos un tercera división, tenemos un juvenil nacional, tenemos un juvenil B, tenemos un cadete preferente, un cadete B, un infantil y un equipo veterano. Yo creo que la familia de la universidad ha crecido muchísimo en los pocos años de historia, ha crecido muchísimo, y pocos equipos en España, teniendo un equipo de segunda B, tienen un equipo de tercera división, un juvenil nacional, como tenemos nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de la cadena que tenemos, y ese dentro de unos años pues dará su fruto seguro. Sí, dices que ha crecido mucho la universidad. ¿Sabría si a ojo de buen cubero como cuántos futbolistas dan su servicio a la universidad en este momento? Bueno, nosotros tenemos a Aitor, que yo creo que es la joya nuestra, porque lleva muchísimos años aquí, salió de juveniles nuestro y ahora mismo es titular en el primer equipo. Ese es un orgullo para nosotros. Date cuenta que el juvenil nacional nuestro tiene poca historia, hace un año o dos años que estamos en la categoría. No teníamos un juvenil B, ahora tenemos un juvenil B que este año, gracias a Dios, así podemos subirlo a preferente. ¿Sabes? La cadena ha ido creciendo. Yo creo que en la universidad, en 2 o 3 años, porque hay un semillero importante de futbolistas, que en 2 años tendremos un buen porvenir en la universidad. En la universidad, ¿qué ocurre? Cambio de entrenador, Benito Morales y todo esto, ¿qué está pasando en el segundo equipo? Bueno, nosotros hemos apostado por un equipo joven, demasiado joven. Y bueno, eso requiere un trabajo grande y bueno, los resultados no están siendo buenos. Y siempre, tú sabes cómo es esto, siempre paga, no pagan los futbolistas, paga el entrenador, pero nosotros con Benito pues estábamos muy contentos, lleva 2 o 3 años ya con nosotros, varias etapas con nosotros, y nosotros estamos muy agradecidos a Benito, pero el fútbol manda estas cosas y los resultados, y nosotros lo que pensábamos es buscar un recursivo y bueno, y eso es lo que vamos a intentar, equivocarnos o no equivocarnos, ya sea eso se verá.
pero bueno, buscar un recursivo, ¿eh? Pero de ninguna manera con Benito nosotros tenemos buena relación y que bueno, y siempre tendrá las puertas abiertas en la universidad. ¿Y Benito qué cualidades le ves como entrenador? No, es un hombre de fútbol, que le gusta el fútbol. Y bueno, pero a veces los resultados pues no son favorables y a veces pues se cambian, pero aparte de una grandísima persona, es un buen entrenador. Y así, a grosso modo, ¿cuántos jugadores puede haber en filiales? Pues tenemos más de 100 jugadores, más de 100, ciento y pico jugadores, yo creo que eso es importante, importantísimo. Somos un equipo humilde que nos cuesta muchísimo la cadena y bueno, y estamos haciendo un sacrificio enorme, pero pronto vamos a tener fruto. ¿Y cómo puede ser un equipo con tan pocos recursos que esté ahí arriba en la tabla? Pues eso es tocando todos los días en las puertas y mucho trabajo, mucho trabajo. Nosotros tenemos un presidente, gracias a Dios, que está volcado con el equipo. Tenemos una directiva corta pero importante y esto cuesta muchísimo, tocar muchas puertas, las subvenciones son pocas. Y bueno, y con muy poco recurso, pues nosotros hacemos, gracias a Dios, estamos haciendo las cosas bien. Pero no este año, sino muchos años atrás, con muy poco recurso, pues las cosas nos salen bien. ¿Son esos los elementos diferenciales para que un equipo sea líder? Son los elementos, bueno, la humildad, el sacrificio, la amistad, la unión tan grande que hay en la caseta, tanto en la caseta como en el campo, la unión que hay entre los directivos, eso es muy importante, la gran familia que siempre se ha dicho en la universidad, existe y eso es muy importante por arriba de cualquier cosa. Otro equipo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, que este miércoles era voluntario el entrenamiento y solo fueron 4 o 5 futbolistas, ¿cómo se entiende esto? Bueno, eso... O sea que en Barcelona ha hecho mucho frío todo este fin de semana, entonces apuntarse a voluntario no solo por pasar frío, sino bueno, yo creo que hay un buen ambiente. Yo creo que en el Barcelona este año hay una parte, un buen conjunto, un grandísimo entrenador. Yo creo que las cosas, y después la directiva es otra cosa, la directiva es siempre con los problemas típicos del Barcelona de todos los años. Pero yo creo que la plantilla está muy unida junto con su entrenador, su cuerpo técnico, y eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Crees que el Barcelona ganará la Liga? Es muy pronto para decir eso, es muy pronto, ¿eh? Ahí hay varios equipos, el Valencia, hay varios equipos, Madrid, hay varios equipos que, bueno, al final de temporada, ¿ves? La temporada es muy larga, date cuenta que estos equipos tienen Liga, Copas Europeas, Copa del Rey, son muchísimos partidos y en un año puede pasar muchísimas cosas. ¿Y como ex madridista, qué está pasando por la Casa Blanca? Nada, la verdad es que, bueno, no cabe duda que acoplar, primero que no tiene un equipo formado hasta ahora, yo creo que hay mucha gente joven, mucha gente nueva, le ha costado un poquito más, el sistema no lo ha asimilado a los futbolistas, el no entrenar, a veces incluso a la semana entrenan 2 días nada más, no le da el tiempo al entrenador trabajar con los jugadores, después últimamente muchos lesionados, y bueno, y algún error que se ha cometido. Yo creo que eso lo va a subsanar y cuando saque la garra que tiene el Madrid, el que ha tenido toda la vida, vamos a ver un Madrid distinto seguro. Y bajando un poquito en segunda B, después de 12 jornadas, ¿qué equipos ves que pueden estar ahí arriba? Bueno, yo creo que se está formando el grupo que va a estar todo el año arriba, que es entre el Pontevedra, el Rayo Vallecano, Las Palmas, Alcorcón se ha metido ahí, Fuenlabrada se ha metido ahí, Celta B, Atlético Madrid y nosotros que estamos en un momento espléndido. Pues Julio, a continuar con ese momento espléndido, felicitarte por la labor en la universidad y a continuar en ese ritmo. Es una labor de todo, ¿no? Empezando por el presidente y terminando por el menor del cuerpo técnico o de la directiva. Yo creo que es un trabajo en conjunto y eso es lo que ha hecho los éxitos de la universidad. Muchas gracias, Julio. Gracias.